Señora presidenta, señoras y señores diputados, creemos que esta proposición de ley se aparta del actual modelo de política penitenciaria que rige en la Constitución. En el Estatuto Básico del Empleado Público se regula lo relativo a los servidores públicos al servicio de la Administración General del Estado y se indica qué personal tiene legislación específica propia. La Constitución española no ha querido hacer una reserva expresa para que el personal penitenciario se regule por un estatuto propio. El único fin de una legislación específica en materia de profesionales penitenciarios sería garantizar la imparcialidad e independencia de la institución, y esta proposición de ley provoca lo contrario. La ejecución de las condenas penales en una democracia está vinculada al respeto de los derechos humanos, tanto de las víctimas de los delitos, mediante el cumplimiento de las sanciones de manera que se conviertan en un instrumento de prevención de otros delitos, como de los victimarios, que deben cumplir la sanción como parte de un itinerario de reinserción y resocialización. Por ello, es imprescindible que el cumplimiento de las sanciones penitenciarias se someta a una permanente fiscalización y control por parte de las instituciones permanentes. Pero esta proposición de ley pretende otorgar una mayor autonomía a la Administración penitenciaria, separándola del resto de las administraciones competentes en materia de justicia. El resultado sería una pérdida de neutralidad y un incremento de la politización de la institución, así como, y nos preocupa mucho, la pérdida de derechos laborales para el personal penitenciario. Con esta proposición, la Administración penitenciaria tendría la competencia para regular aspectos propios de la ejecución y gestión de sus funciones, decidir los medios personales y materiales, los recursos económicos necesarios para ejercer sus funciones, y todo con menos controles de los que existen ahora. Es decir, se configuraría como un poder autónomo, apartándose del modelo que se registra en la Constitución. Y, además, esta proposición de ley convierte el modelo de tratamiento penitenciario al infractor en un modelo policial. No perdamos de vista que la propuesta transforma el modelo de tratamiento, resocialización y prevención, porque incluso abre la posibilidad de que vuelva a ser un cuerpo armado. Es decir, el ius puniendi, derecho a castigar del Estado, desde la Ilustración, desde Beccaria, se justifica en que la pena debe perseguir la disuasión y represión posible de futuros delincuentes. Eso es incompatible con un modelo que sea de exclusiva vigilancia. Proponer una clasificación y denominación de los cuerpos de instituciones penitenciarias, así como la uniformidad y los emblemas, con un carado marcado, un corte policial, eso contraviene el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, pero también las reglas penitenciarias europeas. La voluntad de esta propuesta es sustituir la función de tratamiento por funciones policiales y se concreta en derogar el Real Decreto 2298 del 79, que fue la vía que el decreto, mejor dicho, que trajo los derechos sindicales de asociación de los funcionarios. Es decir, derogar esta norma abre la vía para volver al modelo de cuerpo armado de prisiones existente en la dictadura. Y eso es un retroceso no solo para el modelo de prisiones, es un retroceso para toda la sociedad, porque esa normativa reconoció el derecho de libertad de asociación, pero fue la base para democratizar la institución. El personal penitenciario no puede ser un cuerpo armado. Eso resulta incompatible con el cumplimiento del mandato constitucional de reinserción. Por eso creemos que la propuesta no cumple los mínimos estándares democráticos, pero además tiene una deficiente técnica legislativa. Los cuerpos funcionariales legitimados para usar armas se regulan por estatutos específicos mediante ley orgánica, por mandato expreso constitucional, y la Constitución no incluye a instituciones penitenciarias entre los cuerpos que pueden utilizar las armas. Y la propuesta también recorta los actuales derechos del personal penitenciario. Para los sindicatos, para la mayoría de los sindicatos con representación ahora mismo, el proyecto es profundamente reaccionario porque pretende acabar con el sistema penitenciario de la democracia, pero también afecta a los derechos laborales y profesionales de los funcionarios de prisiones. Deja a libre decisión del Gobierno de turno el perfil de los profesionales, el catálogo de puestos de trabajo y áreas funcionales, el sistema de cobertura de plazas, los requisitos para ascender, los criterios para evaluar el desempeño o para pasar a segunda actividad,
cambia en general el modelo de acceso a los cuerpos penitenciarios, permitiendo que cada gobierno pueda aprobar de forma arbitraria nuevos requisitos para ingresar, y modifica el sistema general de provisión de los puestos de trabajo, que hasta ahora es de concurso, y lo sustituye por la libre designación. Es decir, la excepción a la norma, la arbitrariedad, se convierte en regla general en prisiones, ¿no? Desde luego, lo más grave nos parece la eliminación del trámite obligatorio de negociación laboral colectiva, suprimiéndola por la regulación de condiciones laborales vía reglamento y reduciendo la negociación de los sindicatos a ser oídos e informar. El personal laboral de prisiones quedaría sin ámbitos de representatividad y negociación. Desaparecerían los comités de empresa. Pero es que actualmente instituciones penitenciarias están negociando con los sindicatos la reforma de las actuales normas que regulan los cuerpos penitenciarios. Y es unánime, desde luego, la necesidad de proceder a adecuar dichas normas a la realidad actual, modernizando, impulsando la carrera profesional y su especialización. Es necesario rejuvenecer el cuerpo y es necesario mejorar aspectos como, por ejemplo, la sanidad, en lo que están empeñados las organizaciones sindicales. De hecho, se está negociando ese texto con las organizaciones sindicales representadas en la mesa delegada de instituciones penitenciarias, con el objetivo de llegar a formular una propuesta común y, desde luego, consensuada sobre los derechos que se regularían a través de la ley específica. Nosotros lo que les pedimos es que retiren su propuesta, dejen que los sindicatos acuerden con instituciones penitenciarias y, una vez que se haya alcanzado el acuerdo, que posteriormente se traiga a esta Cámara para que se apruebe una norma con el máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, partiendo, desde luego, del acuerdo con los sindicatos, con las modificaciones que sean necesarias, y que se impida cualquier norma en la que existan mecanismos clientelares, de control político, que se impida la arbitrariedad o que se impida que se politice esta imprescindible función pública. Desde luego, no podemos permitir regresión de derechos laborales y, fundamentalmente, lo que tenemos que impedir es el aislamiento de la sociedad del colectivo profesional. Por eso vamos a votar en contra de esta toma en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santiago.